Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática. Un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver. Un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Muchas veces sucede que nosotros conseguimos a los autores directamente. Otras veces son nuestros lectores, nuestros productores. Y ha sido el caso de este encuentro con Sandino Núñez, a quien habíamos seguido en su programa televisivo Prohibido Pensar, en redes, en distintos espacios. Pero la verdad es que cuando José Almeida, que ustedes conocen porque lo entrevistamos el año pasado en Montevideo, nos habló con tanto fervor de psicoanálisis para máquinas neutras, Biopoder o La plenitud del capitalismo, que es la más reciente producción de Sandino Núñez en libro, pues no tuvimos más que decirle, bueno, regresa a la feria y pídele el contacto a Sandino para conversar con él cuando estemos en Montevideo. Así que contigo empezamos, porque yo quisiera saber por qué tenías esta inquietud, por qué tenías estas ganas de leer el libro de Sandino y por qué quieres quitarle a Isidoro el puesto de lector invitado, que está furioso y dice que te tengo que despedir inmediatamente. O sea, este trabajo temporal que tiene José tiene que cumplirlo rápido. Antes que nada, saludar a todos los televidentes en la República Bolivariana de Venezuela, reincidiendo en el programa un año más. Quiere decir que tan malo no fui el año pasado. Y en este momento me acabo de enterar que soy productor de forma involuntaria, productor internacional aparte. Como médico hemos estudiado de forma técnica, de forma constante y más o menos profunda, lo que es material científico principalmente. Por lo tanto, cambiar un poco creo que tiene que ver con la edad o con el crecimiento personal, donde empezamos a inclinarnos por otro tipo de motivaciones, sin dejar la pasión inicial. Y fue por esta situación que se generó mi interés en antes que nada en la filosofía con enfoque político. Se dio de forma bastante casual que le comenté a María Alcira que iba a asistir al lanzamiento de este libro. Hablamos sobre el autor que realmente conocíamos de antes, de otros medios como la televisión, y también rememorándolo a esos programas a través de las redes. Asistimos a la Feria del Libro, al lanzamiento, y conseguimos el contacto. Y hoy yo pensaba estar atrás de las cámaras para disfrutar de la entrevista, pero bueno, la vida me puso de este lado. Así que de venir a disfrutar estoy un poco nervioso. Bueno, Sandino, nosotros quedamos fascinados con lo que tú haces y quedamos, como le decíamos a otros invitados, que nos sentimos respetados tus lectores, y eso lo hemos comentado con muchas de las personas a quienes le decíamos que te veníamos a entrevistar, porque eres una persona que no improvisa, y entonces estos libros son precisamente todo lo contrario a ese lema de Prohibido Pensar, el imperativo de los medios. Estos libros nos convocan a pensar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir, por estar, en fin, y me alegra dos veces que lo que yo hago, que básicamente lo que yo escribo, ¿no? Despierte algún tipo de interés, verdaderamente. Siempre me parece sorprendente que algo de lo que yo hago despierte algo de interés. Porque no me caracterizo mucho por estar muy expuesto, ni por hacer grandes operaciones de lobby, es decir, de manera que cuando llega una devolución, llega sola, y por lo regular es doblemente alegre la circunstancia de recibirla en ese sentido.
No sé verdaderamente cómo circulan los libros, no sé bien. Entiendo sí que hubo a partir de la aparición del programa de televisión algo como una especie de impacto que logró cierta notoriedad en la ciudad de Montevideo, etcétera, pero más de eso no sé verdaderamente. En fin, pero me interesa muchísimo, sí, así como vos lo acabas de decir, y muchas gracias por eso, opinar que verdaderamente soy un autor que respeta a la persona que tiene adelante. Es decir, creo que es recíproco. Respetar es poco menos que un axioma del trabajo intelectual. Es decir, si uno verdaderamente realiza trabajo intelectual es porque éticamente, digamos, está parado sobre una especie de axioma y es, hay otro enfrente. Por eso no hay mayormente problemas con la divulgación o ese tipo de literatura. Eventualmente el programa de televisión fue pensado como un programa de divulgación de autores filosóficos. A mí me pareció que era mejor darle un giro y entenderlo como, digamos, la filosofía operando como ciertas herramientas o ciertas armas, digamos, a los efectos de no estar tan indefensos ante lo que se ha llamado desde hace mucho tiempo la famosa cultura de masas, etc. En fin, por ahí la primera intervención. Sí. Les decía que esto se inserta dentro de esto en lo que hemos venido trabajando tantos años desde la librería mediática, en el foro permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Y de verdad, los libros de Sandino, no les voy a decir que son fáciles, pero tampoco es que son impenetrables. Y nos hemos dado cuenta, José, y nos hemos dado cuenta, Sandino, de que en Venezuela tu programa también estaba siendo conocido y muchas personas, cuando avisamos que veníamos a conversar contigo, se sintieron interesadas. Es esa magia del tránsito de los libros. Estimada y estimado televidente, no trate de ajustar la imagen de su televisor. Alguien controla la transmisión y no es usted. Controlan el volumen, controlan el vertical y el horizontal, controlan el foco. Para su comodidad, ellos controlan todo lo que ve y todo lo que escucha a lo largo del día. Repetimos, el problema no está en su aparato de televisión. Es solo que para protegerlo, usted tiene prohibido pensar. Muy bien, seguimos con nuestro asunto. Vamos a ver ahora otro corto publicitario. Mira, sí, Ortiz Bermúdez, ¿estás todo aburrido? ¿Quieres hablar? ¿No? Mira, Ortiz Díaz, Ortiz Estrada. Hola, buenas tardes. ¿Quieres hablar? ¿No? Ahora Claro te da el único plan que te permite hablar ilimitado desde tu celular con más de 1,000,000 de teléfonos BRT en planes desde solo $19.99. Ortiz Gómez, ¿está aburrida? No, nena, yo no quiero hablar. Vete a fregar lo que tienes que hacer. Con la red más poderosa, tu poder es... Vean, ella está aburrida. Está eligiendo gente al azar en la guía telefónica y los está llamando por el celular. ¿Y por qué hace eso? Quiero decir, ¿con qué necesidad o con qué razón ella gasta el recurso comunicativo? ¿Con qué razón gasta el tiempo del otro? ¿Con qué razón gasta su propio tiempo? Lo hace sencillamente porque hay una promoción de llamada ilimitada y por lo tanto debe usarse. Lo hace porque puede hacerlo y por lo tanto porque debe hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo? Lo haré. Históricamente, las tecnologías informativas y comunicativas han funcionado de acuerdo a ciertas prácticas y necesidades sociales. Pero en las últimas décadas, producto aberrante de las reglas del mercado libre, resulta que tenemos una mera virtualidad tecnológica abstracta que luego obliga a la aparición de prácticas concretas. ¿Hola? Sí, mirá, tengo una pregunta. ¿Aparecerá algún día la práctica que llene la estructura hueca de la tecnología? Decididamente no. Lo que aparece
es una altísima ritualización de la práctica social y de lo social en sí mismo. ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo nada. Explícate mejor. Digo, lo que aparece es una altísima ritualización de la práctica social. Las prácticas ya no tienen que ver con lo necesario, con lo razonable o con lo pertinente, sino con aquello que es posible hacer y que se va a convertir fatalmente en aquello que debemos hacer. Ya no hay prácticas en absoluto, sino las formas huecas o convencionales de una práctica. Son formas estribilladas y repetitivas, formas protocolares, sin anclaje alguno en la razón, el deseo o la necesidad. Hay infinidad de canales, de posibilidades de expresión, de almacenamiento y de reutilización de frases y de imágenes. Hay posibilidades de decir cosas mucho antes de que hubiera algo para decir, algo para expresar o para comunicar. Existe el medio y la tecnología muchísimo antes de que aparezca la necesidad o la razón que expliquen su uso. Ya no hay práctica comunicativa. Hay solamente rituales o ceremonias de comunicación. Del tiempo sucesivo de las prácticas, pasamos al tiempo obsesivo de los rituales y los simulacros. Del tiempo histórico, narrativo, conceptual, al tiempo de los ciclos, las regularidades y los ritmos. Del tiempo del sujeto al del organismo, al de la manada o al de la máquina. La consecuencia terrible de las nuevas tecnologías comunicativas no es solamente que el mundo se comunique incesantemente, sino que no tolere no comunicarse. La consecuencia terrible de las nuevas tecnologías comunicativas no es solamente que el mundo se comunique incesantemente, sino que no tolere no comunicarse. No tolere no comunicarse. Todo está atravesado por una especie de ansiedad comunicativa, de imperativo de la comunicación. Y tanto más nos comunicamos, cuanto menos tenemos para decir. Los títulos son a veces provocadores, los títulos son a veces enrevesados. Y yo quisiera que tú me explicaras, por ejemplo, Psicoanálisis para máquinas neutras, Biopoder o la plenitud del capitalismo y la elección de la portada, ¿por qué? Puedo desembarazarme rápidamente de la última de las preguntas. La portada no la diseñé yo. Y con eso me eximo de toda culpa, de toda responsabilidad. Simpáticamente yo lo llamo el libro de las ovejitas, porque... Esas que se miran tiernamente a los ojos, a veces muy enamoradas, etc. En primer lugar, escalar el lenguaje. Es decir, ir como en una especie de diagrama de grados, en una especie de coordenada o de abscisa ascendente, etc. Me parece una metáfora muy tramposa y una ontología verdaderamente despreciable. Es decir, no entiendo que el lenguaje esté compuesto por distintos niveles de acuerdo a las necesidades de intelección o la velocidad de la respuesta, etc. Es decir, el lenguaje es una ontología siempre. Es decir, el lenguaje es el mundo. El lenguaje es, como dirían algunos, no los voy a citar, la casa del ser. Ahora, si el lenguaje es efectivamente la casa del ser, eso quiere decir que nuestro mundo es lenguaje.
y está hecho de lenguaje. Es decir, el lenguaje no es un ornato ni es una marca de pertenencia a tales o cuales grupos. El lenguaje, como decía Benjamin alguna vez, es el único territorio libre de violencia, vamos a decirlo así. Por lo tanto, si yo ya lo pienso como una especie de gradiente con el cual tengo una relación problemática o bien culposa porque estoy escribiendo a espaldas de las mayorías y cosas por el estilo, creo que arranco el trabajo, la práctica intelectual con el pie equivocado, verdaderamente. No creo que lo que es dicho en cierto lenguaje pueda ser, digamos, disminuido a nivel de los decibeles conceptuales, etcétera, a los efectos de que tenga una amplia difusión y una metabolización rápida, etcétera. La segunda perversión, que está profundamente vinculada con esta, es que un mundo que se caracteriza por su ansiedad, es decir, eso es típico del capitalismo tardío, se plantea todo en una ontología de tipo problema-solución. Por lo tanto, el lenguaje tiene al mismo tiempo que aportar, fíjate qué palabra, aportar soluciones, tener un proyecto, manejar una alternativa a una totalidad asfixiante, etc. Y tanto más eficaz va a ser, perdón, tanto más claro y aceptado va a ser cuanto más eficaz sea esa máquina de resolver problemas. Ahora, el problema es que precisamente nos planteamos el mundo en términos de resolver problemas. Es decir, muchas veces hay como una crítica mucho más profunda, digamos, a las profundas incrustaciones inconscientes del capital, digamos, o del capitalismo, vamos a decirlo así, que pasan por una especie de suspensión del tiempo. Uno cuando lee un libro, cuando lo escribe, tiene que estar dispuesto a suspender el tiempo de las urgencias, las necesidades, todo eso que la antropología nos ha empaquetado como, digamos, la base prelingüística o presimbólica de nuestra existencia, etc. Yo entiendo que eso a veces es complicado, pero que sea complicado o que sea complejo no quiere decir que no sea necesario. Y en cierto modo el trabajo intelectual pasa por mostrar esa necesidad, es decir, mostrar esa necesidad de pausa, de detención, hasta se diría a veces de quietud o de remontar la historia hacia atrás de nuevo, etcétera. Es decir, poder recobrar, digamos, significativamente un montón de líneas que están perdidas en el tiempo, que parecerían inoperantes hoy, etcétera. Cuando en realidad todo te anima a seguir viviendo, dar un paso más, atreverse, funcionar mejor, adaptarse, una especie de ergonomía radical, absoluta, es decir, afinamiento, convergencia técnica, desempeño, se dice expertise. Pero aparte de filosofía, ¿qué llena tu tiempo como lector? Independientemente de que estés trabajando, investigando, ¿qué lees? ¿Qué haces tú leyendo? Filosofía. Sí. Sí. Y entonces, filosofía. Bueno, pero en realidad todo es filosofía, porque tu vida es filosofía. Sí. Lo que pasa es que responder metido en coordenadas biográficas me parece siempre histérico y no me gusta, pero de todas formas la pregunta lo obliga, de manera que no tengo una buena relación con la lectura, es decir, no tengo una lectura de ocio ni una lectura de distensión.
Para mí toda lectura es tensa, es muy neurótica. Tengo muchos libros abiertos simultáneamente, estoy escribiendo y leyendo simultáneamente. Es decir, es muy difícil para mí sentarme, no sé, en el lugar más tranquilo y cómodo de la casa, el más fresco, el más acogedor, a leer. Yo entiendo que hay gente que lo hace, es decir, mi esposa lo hace todo el tiempo y tiene una relación amorosa con la lectura, una relación haragana, no culposa con la lectura. Yo no. Ahora, es una cuestión de psicología, es decir, yo no lo tengo porque verdaderamente estoy como muy profundamente atravesado por cuestiones, vamos a decirlo así. Siempre estoy pensando en cómo germina eso dentro de tal o cual secuencia de argumentos o de lo que sea, ¿no? Pero es una tara, en cierto modo. Es decir, cualquiera diría, mijo, abandónese y goce, que es algo que yo no puedo, que no puedo hacer, ¿no? Por lo menos porque me da como cierta desconfianza, etcétera. Soy demasiado neurótico. No sé cómo quieras tú hacer el saludo de despedida. Bueno, en primer lugar, repetir lo que dije al principio. Muchísimas gracias por haber venido realmente. Y me deja muy feliz, de veras me deja muy feliz, que tener, a pesar de los 4 o 5 mil kilómetros que nos separan, y más, no sé verdaderamente cuánto es. Miles de kilómetros. Sí, esa otra cercanía paradojal, digamos, ¿no? Decir de que un texto por ahí es un huevo que uno pone acá y un pollo que nace en alguna otra parte. Y eso siempre tiene algo como de milagroso y de empecinado, en fin, es como, está muy bien, es muy lindo. Por otra parte, en última instancia, para ponerme un poco más severo, digamos, el problema es siempre y en última instancia el capital. El problema es el capital. El problema no es ni una cultura de la discriminación, ni una falta de educación cívica, ni culturas de la intolerancia o de lo que sea. No, el problema en última instancia, y para decirlo en forma muy ortodoxa, digamos, se resume a una contradicción central, siempre. El capital funciona como una especie de tejido cicatricial que nosotros a veces no sabemos desarmar. Es decir, por ahí, como decimos los rioplatenses, en lugar de por ahí, nos damos cuenta de las operaciones ideológicas, nos damos cuenta perfectamente bien de las operaciones policíacas, represivas, militares, etc. Pero ¿cómo funciona a nivel de los hábitos mismos del funcionamiento de toda la máquina? ¿Cómo funciona precisamente porque ya funcionaba? ¿Cómo nos empuja un paso más adelante al punto de pensar que un político quizás puede llegar mañana y decirme que su programa político es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos? Y yo me quedo muy contento, verdaderamente, porque uno no puede disentir con esa neutralidad, digamos, ¿no? Es decir, ¿quién va a estar en desacuerdo con mejorar la calidad de vida? Sin embargo, nunca se nos ocurre pensar qué es vida, qué es calidad, qué quiere decir mejorar la calidad de vida. Es decir, si en ese significante está inscripto ya una posible realización, entonces en la realización de ese significante está precisamente la consagración de una ontología. Si yo no puedo revisar el lenguaje con el que las cosas están hechas, yo diría que todo trabajo político es inútil. Y en última instancia la política pasa por la filosofía y pasa por el lenguaje, guste o no. Digo que la política, aunque esté representada institucionalmente en los partidos, en los poderes, en la división de poderes, en la representación, es una práctica que debe pasar por otro lado. Y bueno, este libro, no es que cuando uno lee la última frase, entonces, ¡ay, me dijo en qué terminó! No, esto no es una novela, esto es un libro para pensar. Así que vamos a terminar ya, a despedirnos. Psicoanálisis para máquinas neutras, biopoder o la plenitud del capitalismo, de Sandino Núñez, editado por UM, Ensayo.
en la colección de ensayos, termina así: no es aquel que sabe cómo son las cosas en realidad, tampoco es el que sabe lo que es justo y bueno para todos, ni es solamente el que tiene una buena actitud solidaria con las víctimas o con los desposeídos, o indignada y rebelde con las situaciones injustas o monstruosas. No. El sujeto revolucionario, ese pleonasmo, reitero, es la orden de significar dada al ser. Y con esto decimos hasta pronto a Sandino Núñez y hasta pronto a nuestro lector y productor invitado José Almeida, que esperamos que próximamente nos tenga otra recomendación para compartir con todos en la librería mediática. En la cámara, Isidoro Hugo Duarte, y se despide desde Montevideo, Uruguay, María Alcira Matú. Hoy estamos en una casa hermosa, es la Biblioteca Nacional del Uruguay, una institución hermana de nuestra Biblioteca Nacional de Venezuela. Y aprovechamos para agradecer a Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, por habernos servido de productor para esta entrevista. Él nos hizo el puente para que pudiéramos contactar a nuestra invitada, que hoy nos va a contar muchas cosas hermosas sobre esta casa, que también fue la casa de Isidoro Hugo Duarte cuando estudiaba y pasaba largos ratos en la sala de lectura que ustedes ven ahora en fotos en la librería mediática. Bueno, hemos estado investigando sobre ti, investigando sobre datos muy curiosos, llamativos, sobre la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y yo quisiera empezar por esos datos, dos que me llamaron particularmente la atención y que me ratifican lo que escritores me habían dicho. Yo decía, no, son unos exagerados. Decía, hay como 180,000 registros de autores uruguayos o algo así. Y me decían ellos, sí, aquí hay, es el país que tiene más escritores por ciudadano en el mundo. Y que había 153, creo, registros de material, manuscritos, objetos personales, sobre todo de Elmira Agustín, y me llamó mucho la atención algo que dijiste en una entrevista. Es decir, esto es una casa, no es un depósito de cosas viejas, esto es una casa de tesoros que ustedes comparten con quienes vienen y también abren las puertas a ese mundo cibernético que puede ser tan negativo, pero que puede ser también una puerta abierta para hermanarnos. Ustedes, así como pueden visitar la Biblioteca Nacional del Uruguay a través de la web, también pueden visitar la Biblioteca Nacional de Venezuela y también ir viendo los libros digitalizados. Pero ¿cómo es esto? Vamos a empezar por esos dos datos maravillosos que exponen a Uruguay como ese país escritor y lector del que nos sentimos orgullosos en nuestra América. Bueno, primeramente, un saludo fraternal y cálido al pueblo venezolano, a nuestro pueblo hermano. Un saludo en especial a Sadi, mi colega en Venezuela, que ha tenido la deferencia de contactarnos, y gracias a eso podemos tener esta entrevista, que con muchísimo gusto los estamos recibiendo aquí en la Biblioteca Nacional. La introducción que tú has hecho, digo, da como para hablar toda la mañana, pero es importante tener en cuenta varios aspectos. Primero, la Biblioteca Nacional fue fundada actualmente hace 201 años, o sea, nació antes que el país. Estábamos en plena guerra independentista cuando Dámaso Antonio Larrañaga,
le propone a través de una carta, a través del Cabildo, a José Gervasio Artigas, que estaba en un campamento en Paysandú, en Purificación, la creación de una biblioteca pública. Es decir, y Artigas lo toma de una manera inmediatamente, le contesta el 12, esa propuesta fue alrededor del 4 de agosto de 1815, y el 12 de agosto le manda una carta diciéndole que está de acuerdo con la creación de la biblioteca, y el 28 de agosto le dice, hagámosla. A partir de ese momento, Artigas pone como santo y seña de la entrada al campamento de Purificación, reitero, estábamos en plena guerra independentista, el santo y seña que dice sean los orientales tan ilustrados como valientes. ¿Por qué parto de esta base? Porque esto marca nuestra identidad. Digo, en un momento en que se está en plena guerra, poner la valentía a la misma altura que la ilustración es algo que nos marcó. Entonces, muchas de las características que tiene el pueblo uruguayo el día de hoy, su cultura, su amor por la cultura, por la lectura, por todas las actividades artísticas, es verdad lo que vos planteabas, la proporción de escritores en relación a la población. No nos olvidemos que somos un país de 3.800.000 habitantes. Eso para mí ha sido uno de los jalones más importantes que realmente han marcado parte de nuestra identidad. Además, hay una cosa interesantísima. Dámaso Antonio de Larrañaga era un sacerdote. Y en esa época, donde había una división muy clara entre el clero que venía de España y los movimientos independentistas, gran parte del clero se pasó del lado del pueblo y luchó por la independencia. Entre ellos, con una relación estrechísima con Artigas, estaba Dámaso Antonio Larrañaga. Yo podría hablarles mucho rato de lo que ha sido la oración inaugural de esa biblioteca, que comenzó con 5.000 volúmenes, de los cuales esos 5.000 volúmenes, gran parte era la biblioteca de otro sacerdote, Pérez Castellano, el cual deja en su testamento que su biblioteca tiene que ser de su público. Entonces, en la oración inaugural de esa primer biblioteca pública, no nos olvidemos que no habían casi libros, estábamos en guerra, no habían escuelas, no habían profesores. Bueno, el que se pudiera hacer una biblioteca, la gente tuviera acceso al conocimiento, en esa época era de una importancia vital. Si ahora lo consideramos muy importante, en ese momento imagínense. Bueno, entonces, se comienza con 5.000 libros. Y en la oración inaugural hay una frase que para mí es tremendamente significativa y que también tiene que ver con nuestra identidad, que dice, desde el africano más rústico hasta el europeo más ilustrado tienen que tener acceso a esta biblioteca. ¿Ustedes se imaginan cuando tantas veces discutimos el acceso al conocimiento? El que hace más de 200 años se planteara eso, cuando se inaugura la Biblioteca Nacional, vuelvo a insistir, es un rasgo más de nuestra identidad. Respecto a los datos de qué es lo que hay en esta casa, acá está la memoria cultural del país. Como todas las bibliotecas nacionales, nuestra misión fundamental es recopilar, cuidar, pero sobre todo difundir a nuestros autores uruguayos. Tú hablabas del archivo literario. El archivo literario en sí tiene 144 archivos privados de 144 importantísimos autores nuestros, entre ellos José Enrique Rodó, el cual fue director de esta biblioteca. En este despacho
Tenemos su escritorio, su sillón. Él fue director en 1900 y desde entonces todos los directores hasta el momento nos hemos sentado en ese sillón de Rodó. Y de Rodó es de quien tenemos la mayor cantidad de material, pero tenemos, bueno, de 144 autores, de los cuales no solamente están sus manuscritos, sus primeras ediciones, sus colecciones de fotografías, sino que muchos objetos personales. Tú nombrabas a Delmira. Bueno, de Delmira tenemos, que es lo más conocido, lo más famoso, su traje de novia, ¿no? La muñeca con la que dormí. La muñeca con la que dormía y que es una evidencia. El pajarito que se murió y que ella se sintió muy mal y su padre se lo hizo embalsamar. Lo tenemos aquí. Aquí vamos guardando no solamente el patrimonio bibliográfico del país, sin ninguna duda, porque además tenemos como la mayor parte de los países depósito legal. Entonces todo lo que se edita en Uruguay se deposita en la Biblioteca Nacional, 4 ejemplares, sino que además tenemos tenemos una pinacoteca enorme. Tenemos una colección de numismática muy importante, más de 50.000 fotografías. Y el otro aspecto que tú nombrabas, que es el que la biblioteca ha seguido el devenir de la historia del país, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos tratando de poner en valor todo lo que tenemos digitalizado. En principio se ha digitalizado como un modo de preservación y conservación, para no brindarle al usuario la consulta en el documento original. Pero en estos 2 años yo he impulsado fundamentalmente el hecho de que eso sea puesto en línea. Claro, tú, para tener acceso todo el mundo, sí, a eso. Tú decías que en una entrevista que la biblioteca no solamente tenía que abrir las puertas al espacio físico, sino las puertas al mundo, y por eso la preocupación de la sala digital. Y además, ella decía que la biblioteca tenía que habilitar sus salas para las actividades de las personas que quisieran venir a hacer actividades. De hecho, nosotros hace justo 8 años hicimos con Alfredo Fonticelli, hicimos una charla sobre la librería mediática acá en la sala que está abajo, en planta baja. Y donamos, creo que fueron 50 o 100 libros venezolanos para la Biblioteca Nacional del Uruguay. Porque es importante que también las personas se apropien de los espacios. Decías tú también, cuando investigábamos sobre tu trabajo, no sé cómo es aquí la relación con las bibliotecas públicas. En Venezuela la Biblioteca Nacional es como la cabeza técnica de las bibliotecas públicas, puede dar algún financiamiento a las bibliotecas públicas, pero ellas dependen de las gobernaciones, lo que sería aquí las intendencias. Tú decías que aquí las bibliotecas públicas tienen su punto de encuentro. Entonces es como una doble función. Nosotros te habíamos traído también para acá, para la Biblioteca Nacional. Esta vez trajimos un disco que se llama Tradiciones, Traigo de Todo. Excelente. Que tiene, sí, todo. Del Centro Nacional del Disco, para acá.
cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que es como se inició la librería mediática, que sí, que es como una presentación de cómo aportamos nosotros al artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación en Venezuela, que dispone que debe haber unidades de análisis crítico de medios desde educación inicial hasta la universidad. Y nosotros aportamos sí, nosotros eso. Nosotros tenemos un plan nacional de lectura y ahí participamos todos. A ver, pero antes de llegar ahí, quisiera terminar de entregar de esto y que habláramos antes del Plan Nacional de Lectura, que allá, fíjate, que allá se maneja de otra forma, ya lo maneja otra institución y la Biblioteca Nacional acompaña. Te entregamos también para que veas, no solamente desde el Estado se están publicando libros, millones de libros se distribuyeron en Venezuela y se han distribuido a más de 100 millones de libros gratuitos a la población, sino también hay editoriales pequeñas, independientes, como Acirema, y te entregamos este poemario de Freddy Ñáñez, que fue ministro de Cultura y ahora es director de Venezolana de Televisión, y este catálogo, que es muy bello, de Juan Calzadilla, poeta y artista plástico, Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Artes Plásticas, que acaba de ser el protagonista de la Bienal de Venecia. Hicieron este bello catálogo y, bueno, te dejamos eso. Pero vamos a hablar de la relación con las bibliotecas públicas y de cómo la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas arman ese plan de lectura del que nosotros también conocemos, porque cuando hemos ido a las ferias, hemos visitado el stand del Ministerio de Educación y vemos que está muy bellamente organizado, nos han regalado material, lo hemos divulgado en Venezuela. Está todo como imbricado. Bien, sí. No ha sido tan fácil el integrar. Porque habían como esfuerzos aislados. Justamente en este momento estábamos en un Plan Nacional de Cultura, hacia una Ley de la Cultura, en el cual tenemos un gabinete, lo que llamamos un gabinete de cultura, en el cual los distintos actores, sobre todo los distintos directores de las unidades ejecutoras que forman parte del Ministerio de Educación y Cultura, nos reunimos, intercambiamos y vamos en una misma dirección. Integramos recursos, no duplicamos esfuerzos, o por lo menos esa es la mayor intención que tenemos. Pero también, en esto tú planteas una cantidad enorme de temas. Voy a empezar por la Ley de Bibliotecas Públicas. Es bastante parecida a la organización a lo que tú planteabas que pasa en Venezuela. Pero, salió una Ley Nacional de Bibliotecas Públicas en la que dice que la Biblioteca Nacional es la cabeza del sistema. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Y cada director lo ha interpretado de una manera diferente. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando salió esa ley, que fue más o menos hace 10 años, el país y la tecnología, el mundo, era diferente. Por lo tanto, seguir haciendo lo que se venía haciendo respecto a la relación de la Biblioteca Nacional con las distintas bibliotecas públicas del país, consideramos que debíamos cambiarlo, debíamos ayornarlo de alguna manera. ¿Eso qué significa? La ley prevé la reunión del órgano de bibliotecas públicas del país. Cuando me refiero a bibliotecas públicas son las que son municipales, lo que para ustedes serían las gobernaciones, pero también las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas populares. Bueno, todo lo que tiene que ver con bibliotecas móviles, etcétera, etcétera. Entonces, reunidos vienen un representante por cada departamento del país. Ustedes saben que nuestro país está dividido en 19 departamentos. Viene un representante de cada uno de los departamentos y juntos tomamos decisiones respecto a qué hacer y cómo llevar adelante esa ley de bibliotecas públicas. ¿Qué papel cumple la Biblioteca Nacional? Por lo menos el que le estamos dando en este momento es el de ser articulador, el de proporcionar la infraestructura para las reuniones, el de proporcionar capacitación. Tengamos en cuenta, muchas veces también hacemos donaciones, sí, hacemos donaciones, pero no son lo principal, porque en definitiva las donaciones o la compra de libros corresponde a las diferentes intendencias de los departamentos, pero lo que nosotros podemos brindar de apoyo técnico y de capacitación
solamente lo pueden obtener muchas veces a través de ese órgano coordinador, en el cual tenemos convenio con instituciones, con muchas instituciones públicas, entre ellas Antel. Ustedes saben que Antel es nuestra empresa de telecomunicaciones, es estatal, y si bien no tiene el monopolio, tiene la hegemonía dentro de lo que son las telecomunicaciones en el país. Esto está muy enrabado a algo que planteaba respecto a la distribución de libros y de textos gratuitos. Ustedes saben que Uruguay es el primer país en el mundo que llevó a cabo el proyecto de Negroponte, una computadora por niño. Por lo tanto, a esta altura, no solamente primaria, sino que además secundaria, tienen una computadora, en el ámbito público, por supuesto, una computadora por chico. En esa computadora ya vienen todos los libros digitalizados que necesitan y se compran los derechos de autor, el Estado, como para que lo puedan usar. O sea que ese problema ya lo tenemos cubierto. Aparte tiene una biblioteca recreativa, en la cual intervenimos los que estamos en el Plan Nacional de Lectura. Pero entre todos estamos en lo posible honrando esta casa que la queremos. Sí, nosotros también queremos todas las bibliotecas nacionales porque realmente, y así termino como empecé, son reservorios de tesoros que cuando están en contacto con los seres humanos se vuelven vivos y así vivos, inventando o errando. Como decía nuestro Simón Rodríguez, inventamos o erramos, vamos manteniendo estos reservorios de memoria, nutriéndose de nuevas ideas, nutriéndose de estas semillas que van germinando en nuevas generaciones. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. En la Cámara Isidoro Hugo Duarte, Esther Pailos como nuestra invitada y María Elcira Matute en la Librería Mediática desde Montevideo, Uruguay.